¿Qué es esto? Está clausurado, debe haber otra forma de entrar. Tal vez haya una forma de entrar en el techo. Más niños. Maldita sea.
Sí, eso es. Sí, eso pensé. Debe haber una bomba de combustible. Boozer, ¿estás ahí? Encontré la pieza. Me dirijo hacia la carretera. ¿Muertos? Boozer. Boozman. Maldita sea. Resiste, Guzmán. Ya voy. ¡No, mierda! Muertos. Los escucho. Estas cosas son símbolos de un hombre muerto. Símbolos de los perdidos. ¡Suéltenme! ¡Hijos de puta! ¡Listo! Deberás aterrizar, motociclista. Estás perdido. Y nosotros somos tus hermanos. ¡Amigo, hermano! ¡El camino! ¡Te mostraremos! No eres de los formados. Eres de los perdidos. ¡El camino! ¡Eres perdido! ¡Te risa! ¡Te risa! ¡Abajo! ¡El camino! ¡El camino! ¡Déjenlo! ¡Me dieron! ¡Malditos muertos! ¡Vamos! Boozer. ¡Hijos de puta! ¡Voy a matarlos a todos! ¡Ay, por Dios! ¡Mierda! Oye, déjame ayudarte. ¡No, yo me encargo! ¡No puedes! ¡Vamos arriba! ¡Putos muertos! ¡Hay que irnos, amigo! Era como si me hubieran estado esperando a mí. Cuando los vi, los tenía encima. Ok. Mi brazo. Ya no lo mires. Mi maldito brazo. En serio, no lo mires. ¡Dios! ¡No lo mires! ¡Sube a la moto! ¡Mierda! ¡Ya vámonos! ¡Ah!
muertos, hijos de puta! Mierda. Pensé que no lo lograríamos. Oye, Gus, ¿por qué no esperas aquí? Veré que no haya nadie. Al diablo con eso. Hay un catre con mi nombre. Muy bien, justo como lo dejamos. ¿Qué? No hay mucho para robar. Solo voy a tomar lo que es mío. Gracias a Dios. Voy a ir por mi moto y a buscar algo para tu brazo. ¿Vas a estar bien? Sí. Bien. Sí. Llegaré al puesto de control de Nero. Deben tener vendajes o... Espera, espera, no dejes mi moto ahí. No. Avanzaré a pie mientras sea de día. Oye, tengo munición si la necesitas. En el cofre, por la puerta. Gracias. Oye, no te lleves mi escopeta. Boozer... Está bien. Aquí está. Gracias, viejo. Es que me siento desnudo sin ella. Maldición, Boozer. Tu brazo no mejorará. Hijo de puta. Debo encontrar algo para su brazo. Siempre se necesita chatarra. Boozer, ¿estás despierto? Sadik, ¿qué pasa? Acabo de ver a alguien husmeando por el refugio. ¿Qué demonios? ¿Qué está haciendo? No tengo idea. Voy a seguirlo para ver si hay más de dónde vino. Di con fuera. ¿Qué averiguaste? Es justo como dije. Esos errantes que vimos montando la misma moto se refugiaron más allá del camino. ¿Sí? No es posible. Las instalaciones están completas, con una especie de torre de vigilancia, valla y todo, listas para que las tomemos. Suena bastante bien. Yo digo que vayamos cuando oscurezca, matemos a esos hijos de puta y tomemos el lugar. Sabes que tendrán armas, ¿no? ¡Arte, idiota! Ah!
Ahora es mía. Solo te vas a sentar, ¿eh? ¡No se está moviendo! ¡Atrápenlo! ¡Ya cayó! Oye, errante. Me gusta tu estilo. Tienes lo necesario para sobrevivir. ¡Gana! Bajas tus armas, vienes y platicamos un poco. Veamos si podemos lograr algún arreglo. ¡Yo me encargo! Bien. Aquí vamos. Aquí estás. Tú no las necesitas. Veo escondido. Ese era el último. Debieron seguirnos hasta aquí. Hijos de puta. Lárguense de la montaña, O'Leary. Boozer, encontré el campamento. No, solo un par de errantes que querían mudarse a nuestro refugio. Estábamos diciendo, es hora de pensar en irnos al norte. Primero curaremos tu brazo y después nos preocupamos por ponernos en marcha. Iré por mi moto, de con fuera. Podría hacer algo con esto. ¿Qué es esto? Malditos freakers. Lo necesito.
Maldita lluvia. Si no son los Freakers, es la maldita lluvia. ¿Por qué siempre está lloviendo? ¿Dónde demonios estoy? Tengo que estar cerca. Tengo que llegar a mi moto. Acercarme. Tengo que acercarme. Vamos, nena, ¿dónde mierda estás? Aquí es donde la dejé. Mi moto no está. ¡Mierda! ¡Maldición, Copland! ¡Oye! ¿Tú eres del campamento Copland? ¡De diablos está mi moto! ¡Oye, alto! ¡Espera, maldita sea! Hermano, no me llevé tu moto. ¡Lo juro! ¡No te mataré! ¡Deja de correr! ¡Pregúntale a Copland! ¡Yo no sé nada! ¡Oye! ¡Solo quiero mi moto! ¡No hice nada! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Está bien! Boozer, ¿estás ahí? Sí, Dick. ¿Conseguiste tu moto? No. Los hombres de Copland se la llevaron de su campamento. Deacon fuera. John, ¿eres tú? ¡Un hijo de puta se robó mi moto! Yo no sé nada de eso. Debes hablar con Manny. Ok. Sí, ahí es a donde voy.
Hola, Manny. Oye, hace tiempo que no te veía. O quizás estuve muy ocupado trabajando. Si te esfuerzas, te alimentan. Sí, así es la vida de campista. Sí, la vida de un campista. Una vez leí un libro, El Zen y el Arte de la Reparación de Motos. ¿Lo leíste? Nah, no tenía tiempo para libros en esos días. Sí, tenía una tienda en Fairwell. Hacía que todos los mecánicos lo leyeran. Decía, nuestro trabajo requiere mucha paz mental. Prueba a trabajar con hambre. Eso ayuda a concentrarse. Manny, estoy buscando la moto. ¿Ah, sí? Hey, wow, wow, wow. No, no quieres esa. ¿Por qué no? Bueno, acaba de llegar. Un maldito hijo de puta la dejó en la mierda para que se oxidara. Estaba muy desgastada. El cabrón que la usó no sabía nada de motos. Pobre idiota. Sí, exacto. La llenaron de balas. Acabamos de desarmarla. Ni siquiera tenía bomba de combustible. Nos habría venido bien. Ay, vaya, una bomba. ¿Como esta? Bueno. ¿Como esta, Manny? Bueno. Oye, cuando dije cabrón, hablaba de los idiotas que trajeron la moto. Porque ni siquiera la aseguraron bien. Así que la dejaron suelta y recibiendo golpes y... Dick, tenemos que hablar. Parece que tuviste algún problema. Los muertos nos hicieron pedazos anoche. Luego. Han estado dos veces ahí. Algunos dicen que te buscan a ti y a Lucy. La gente dice muchas cosas allá afuera en la mierda. La gente de aquí se cuida entre ella. Pero si te quedan varios días sin comida, pues verás cómo se pone. ¿El lago no es suficiente? Sacamos muchas truchas. El lago se llena de nieve. No queda nadie para abastecerlo con pescado. Así que tarde o temprano se acabarán. Como todo lo demás. El niño cazaba aquí con mi padre. Construíamos trampas para venado por aquí. Poníamos trampas de sal debajo y las atrapábamos. Algunos inviernos teníamos tanta carne que no se terminaba. No creo que en ese entonces fuera legal cazar venados. Mi padre solo seguía una norma. La Constitución de los Estados Unidos. Si pudiera vernos ahora. Estados Unidos, la tierra de los niños. Eso somos... Vi a Leon el otro día. ¿Sí? Me estaba trayendo algo. ¿Estás seguro? La gente aquí está sufriendo mucho, Dick. Oh, Leon. Doc dijo que se marchó, nadie lo ha visto. Te diré algo. Tú encuentras sus cosas y me las traes. A mí, Dick. Haz eso y bueno, veremos qué puedo hacer por ti. La moto, la que tu gente robó, la que destrozaron. Recuperamos, Dick, recuperamos. ¿Está bien? Intentaré tenerla en mente. Por cierto, bonita gorra. ¿Qué? No, esta. No vuelvas a tocarme. Un momento. Leon llevaba una gorra igual, ¿no? Jacob, te juro por Dios. No. Si quieres hacer negocios aquí, tienes que hacer encargos para mí. Coop. Mierda. Ok. Como sea, ya estoy aquí. Así me gusta. Unos errantes han estado atacando los viajes de mis cargamentos. Se metieron en la torre de radio en la montaña Leary. ¿Ese no es tu territorio? No, no lo es, pero... me encargaré de ellos. Más te vale que lo hagas.